Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Soy Paula Barbeito, les estoy hablando desde Slow Food y les doy la bienvenida a este segundo foro de Terra Madre dedicado al tema agua, un bien común. Antes de comenzar, me gustaría recordarles algunos aspectos logísticos importantes para el desarrollo de este foro. Este foro tiene el formato de un webinar, por lo que el vídeo y el micrófono de los participantes estarán apagados. Para interactuar, les animamos a dejar sus comentarios y hacer sus preguntas a través del chat. El foro durará una hora. Una vez que todos los oradores hayan terminado sus discursos, abriremos el debate siguiendo las preguntas que lleguen al chat. Para utilizar la función de interpretación, por favor, hagan clic en el mapa mundo que ven en la parte inferior de la pantalla y elijan el idioma en el que desean seguir este foro. Recuerden que para escuchar en italiano deben seleccionar coreano. Además, en este foro contamos con la facilitación gráfica de nuestros colegas de House Atonic. Así que de vez en cuando podrán ver la síntesis gráfica de los temas tratados en este foro. Solo para recordarles, estamos transmitiendo a través de YouTube y en el chat pueden encontrar el enlace por si quisieran compartirlo. Sin más demora, paso la palabra a Liliana Vargas, quien moderará este foro. Liliana, cuando quieras. Muchas gracias, Paula. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este foro, El agua como bien común. Agradecemos su audiencia en esta forma atípica que nos llama a encontrarnos de nuevo en este evento de Terra Madre 2020 de Slow Food. En muchos países del mundo, el acceso al agua se ha convertido en un factor desencadenante de múltiples conflictos ambientales, sociales, económicos y culturales que se producen tanto por el agua dulce como por el agua salada y los recursos en general asociados a estas fuentes hídricas. Conflictos que incluso trascienden las fronteras de nuestros países. En esta tarde del día de hoy vamos a conversar con personas de diferentes partes del mundo, compartir sus experiencias muy interesantes alrededor de la protección del agua como bien común. E intentaremos respondernos las siguientes preguntas: ¿cómo garantizar el acceso a este recurso para todos y todas? ¿Y cómo combatir su privatización? ¿Cómo proteger nuestras fuentes hídricas, este líquido vital para nuestra vida mediante formas eficientes de gobierno y de gestión? Para hablar en esta tarde nos acompañan Tumal Orto, él viene de Kenia, él es un miembro de la comunidad indígena Gabra, comunidad de pastores en Kenia, es embajador de paz y una persona que se ha interesado por garantizar la coexistencia pacífica entre las comunidades que comparten este recurso hídrico, especialmente en el uso de ecosistemas vinculados con las fuentes hídricas que surcan su territorio. También nos va a acompañar a Mauri Juruna, él es de Brasil, activista desde muy joven en diferentes movimientos sociales, ha ocupado muchos espacios destacados de gobierno dentro de su comunidad y con iniciativas privadas. Hace parte de la comunidad indígena Juruna y desde hace varios años está involucrado con el movimiento de Slow Food en su región. También nos acompaña Gonzalo Meredith de México. Él es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una maestría en biología ambiental de la Universidad Estatal de Nueva York y desde el año 92 ha participado en el diseño, gestión de fondos, implementación y supervisión de numerosos proyectos relacionados con la conservación, el desarrollo sustentable y el cambio climático en Quintana Roo, en la península de Yucatán, en México, con la organización Amigos de Siancán. También nos va a acompañar en esta tarde Horacio Daniel Duque de Argentina. Él es técnico industrial, ha vivido durante 14 años en el impenetrable Chaqueño, una región semiárida compartida por tres países, Argentina, Bolivia y Paraguay en Sudamérica. Allí ha impulsado la creación de diferentes iniciativas organizativas y comunitarias que promueven el uso sostenible de los recursos naturales. Actualmente es presidente de la Fundación Con los Pies en la Tierra, que forma parte de la red EFEM
y en los últimos 5 años ha trabajado como coordinador en esta red, específicamente en temas de acceso al agua para estas comunidades del Chaco. Y finalmente nos acompaña Andrea Cisterna Araya, de Chile. Ella es técnica agrícola, campesina, feminista, mujer indígena del pueblo de Aguita, miembro activo de la comunidad de Slow Food en Chile, vocera del movimiento socioambiental de Freirina y activista por los derechos campesinos, la justicia social y la equidad femenina. Como ustedes pueden oír, tenemos esta tarde un panel de primera y sin más preámbulos, demos inicio a esta conversación. Primero llamo a Tumal Horto. Por favor, Tumal, quisiéramos oír esta tarde que nos cuentes acerca de la gestión comunitaria que vienen haciendo en tu territorio, de este recurso tan importante, vital para nuestra vida, como es el agua, y cómo tu comunidad y tú específicamente han ayudado a dirimir conflictos en términos del acceso a este recurso y en igualdad de condiciones para todos los habitantes de tu territorio. Cuéntanos un poco cómo es esta dinámica de trabajo comunitario y social que ustedes están desarrollando en tu comunidad. Adelante, Tumal. ¿Tumal? Can you hear me? Yes. Okay, thank you. As I said, my name is Tumal Horto from Kenya. I'm a livestock keeper, that is a pastoralist. I come from the indigenous community who has been keeping camels and goats for since 1840 and beyond. So when we say the water, just one tap of a medicine or one tablet of headache, you cannot take it, you cannot swallow it straight without taking with a glass, half glass of water. That's the importance of water, from the basic. So we have the natural water, we have the rainwater, we have the pan and the dams and boreholes, we have irrigation water, and all these things in one way or the other, in the initial, at the beginning, it is community managed. Of course, the water privatization, if people say there's a potential of water like Tana River in Kenya, there's a lot of water there, then governments want to do sometimes irrigations. But before I even jump into that, the initial community water, whether it is the borehole, whether it's the small dams, whether it is shallow wells, we have the elders who manage the water users, not users association, but the community water users. Let's say if your animals are going to the water, and then we are about eight different people who keep livestock. So it is the elders. Today it is scheduled in such a way that it is so and so animals who takes water in a sequence, and that is to avoid a conflict from the basic. Hello? Hello? That is my simplest in a beginning. Water has to be managed from the community level. And even if some developments, the governments or private companies come in, they have to start from the community initiatives. So what I'm trying to say is building on existing community structures to avoid further conflict.
In other words, there's community lands, even in Chile or even in Brazil, where you find these resources. And that resources has to be registered in the names of the community. If you register, you minimize the conflict. That's at the community level and the indigenous government level. But also, we are bordering with other countries like Ethiopia, Kenya and Ethiopia, we are bordering. We have the Omo River, which comes from Ethiopia. Then going into Lake Turkana, which is in Kenya, which other communities uses. Now, this indigenous community, like the Gabra, Rendille, Turkana, Samburu, El Molo, the smallest tribe in the world also lives there. But unfortunately, on Ethiopian side, the Omo River, it has been cut in, so many dams has been built, over 7 by Chinese. And that reduces the water flush into Lake Turkana. So the water also goes down now. The color of the Lake Turkana changes year by year, and it's a salty water. And the other communities, indigenous communities are used in Kenya, who are taking the animals for salty water for the treatments and so forth. And also, which is a sacred site to these communities, is being affected. Muchas gracias, Sumal, por tu intervención. Ahora más adelante, tal vez a través de las preguntas que nuestros invitados puedan hacerte, podemos ahondar un poco más en lo que sucede en tu comunidad. Ahora demos el paso a nuestro siguiente invitado, Horacio Duque, quien le pido el favor que nos hable de cuál es la situación de las comunidades en este territorio semiárido compartido por 3 países, que es el Chaco, la región del Chaco, y cómo vienen realizando las comunidades allí la gestión del agua y cómo se han venido organizando para proveer de este líquido vital en estas condiciones extremas que se viven en este territorio. Adelante, Horacio. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de participar en este foro. La verdad que es un gusto. Y gracias a Slow Food por esta excelente oportunidad. Nosotros somos parte de la red El Futuro Está en el Monte. Es una red de organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando en la región del Gran Chaco, acompañando el desarrollo integral de las comunidades. El Gran Chaco es una región que comprende en los 3 países, como se estuvo mencionando recientemente, y es un sistema, un ecosistema semiárido predominantemente, que actualmente se ve amenazado por el avance de la frontera agropecuaria, los agronegocios y estos cambios que se van produciendo en los ecosistemas, como también lo estuvo mencionando de algún modo recién Tubal. En esta región nosotros tenemos el bosque seco más grande del mundo, y es una región semiárida donde hay una gran biodiversidad que está amenazada de alguna manera por estos fenómenos que estuve mencionando recién. Y tenemos una gran oportunidad, que es el desarrollo de las comunidades que viven en esta región. Es el hábitat de pueblos milenarios que viven en la zona de distintos con distintas identidades muy ricas, adaptadas al trabajo de cría de ganado, de siembra, de aprovechamiento de los productos del bosque, y de esta manera desarrollan su actividad. Nosotros tenemos una
experiencia de trabajo con los grupos de comunidades de base que aquí habitan, tratando de continuamente valorizar los saberes y los conocimientos ancestrales, brindando también tecnologías, asistencias técnicas y acompañando en la gestión de recursos para poder desarrollar la zona. En esto nos ha servido mucho el contacto con Slow Food. Hemos tenido una experiencia muy enriquecedora, especialmente acompañando a las comunidades. Y entre esos acompañamientos está el acompañamiento a las pastoras del monte, con las que se logró el baluarte del queso de cabra que producen estas comunidades. De esta manera se acompaña el desarrollo aquí en esta región. Pero como ya lo estuvieron mencionando recientemente, el desafío más grande aquí es la provisión de agua, agua para consumo y agua también para bebida de animales, que es a lo que se dedica la mayoría de las comunidades de base aquí en la zona. Entonces, este desafío de la provisión de agua nos llevó a organizar, a acompañar a las organizaciones de las comunidades indígenas que habitan esta región. Y a partir de esta organización se han logrado avances importantes. Hace unos 8 o 10 años que tomamos contacto con ASA, Asociación del Semiárido Brasilero, que viene desarrollando en la zona del semiárido de Brasil un proyecto importante de construcción de cisternas. De esta organización nosotros pudimos tomar la tecnología y también, de alguna manera, las experiencias de trabajo con las comunidades, movilizando a las bases. Y se incorporó en nuestra zona también, aquí en la zona del Gran Chaco, la utilización de la tecnología de construcción de cisternas de placa. Esto trajo una oportunidad para que puedan involucrarse los propios beneficiarios de los sistemas que se están produciendo. De esta manera, se han logrado construir cisternas en distintos lugares, cisternas que tienen una capacidad de 16.000 litros y que recolecta a través de los techos de la propia vivienda el agua de lluvia y se almacena en la cisterna para poder utilizarlo durante todo el año para la provisión de agua de la familia. Este ha resultado uno de los sistemas de solución más adecuado para la zona, ya que las poblaciones son muy dispersas en esta zona. No es posible un sistema de irrigación a través de acueductos por las distancias en las que se encuentran alojadas una familia de otras. Entonces, los sistemas son sistemas de captación de agua de lluvia a través de los techos recolectores. En este sentido, también ha servido el sistema de organización que se ha logrado, donde las comunidades pueden identificar los problemas, las posibles soluciones y la importancia de trabajo comunitario para alcanzar los mismos. En la zona se han desarrollado varios proyectos de infraestructura, como de carreteras y construcción de puentes y otras infraestructuras financiadas por organismos internacionales como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Y cada uno de estos financiamientos existe un protocolo de consulta a las comunidades. En este sentido ha servido mucho que la población esté sabiendo cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones
para poder solicitar que en cada uno de los proyectos que se ejecutan pueda incorporarse también un presupuesto para abordar las necesidades de las comunidades dispersas en los bosques, en la zona donde habitan los pueblos. Tenemos una experiencia muy rica de esto en uno de los acueductos que se construyeron aquí en la zona, y se logró un programa donde se construyen 1,000 cisternas con este modelo de placa para poder captar y almacenar el agua de lluvia. Esto también ya se está replicando en otras comunidades, y de esta forma se está sistematizando también esta experiencia a través de videos, de escritos, folletos y otros elementos que las demás comunidades de otras zonas dentro de esta gran región puedan conocer e implementarlo también en cada lugar. En la región chaqueña de Argentina, donde abarca varias provincias, se están trabajando en distintos lugares, tomando como base las propias organizaciones de los pobladores nativos de los lugares, y de esta forma produciendo gestión de fondos y ejecución de los mismos proyectos también. La ejecución de los proyectos por parte de los propios beneficiarios asegura también de esta forma que los recursos lleguen definitivamente a las familias, que la ejecución sea justa, que todos puedan recibir por igual, en forma adecuada, los beneficios que se van logrando. Y además de esto, también trae acarreado así una experiencia de trabajo comunitario en el que también se pueden abordar otras dificultades. Aquí el problema del agua es uno de los problemas más graves, más sentidos por las poblaciones. Y ahora en este tiempo nos encontramos con la dificultad de los contagios del COVID. Para este sentido el agua es fundamental, así que también nos encontramos buscando soluciones para poder abordar esta situación. Quiero recordar que Argentina es uno de los 7 países que más contagios de COVID ha tenido en el mundo, así que también de esta manera podemos solicitar el apoyo internacional y de organizaciones que nos ayuden para poder hacer frente a esta situación. Las poblaciones que viven en la zona del Gran Chaco también en algunos casos son más vulnerables al contagio de COVID por algunas enfermedades que también son endémicas en zona, como el mal de Chaga y otros problemas de falta de nutrición. Entonces el COVID está afectando en una manera mucho más alarmante que en otros lugares. Así que bueno, muchas gracias por este espacio y adelante. Muchas gracias, Horacio. Una interesante experiencia la que están desarrollando allí en el Chaco con la comunidad de manejo social de este recurso vital para todos, y sobre todo en este tipo de ecosistemas donde este bien tan preciado es escaso. Continuando con nuestros invitados, quiero dar la palabra a Mauri Juruna. Quisiera que a Mauri nos contara un poco esa dinámica cultural que se teje entre las comunidades indígenas en relación con las fuentes hídricas que surcan sus territorios y cómo se vienen desarrollando procesos de resistencia frente a megaproyectos que rompen con esta dinámica cultural y de cercanía de las comunidades con sus ríos, con sus fuentes hídricas. Por favor, Amaury, bienvenido y tienes la palabra. Hola, estoy muy agradecido por estar aquí. E antes mesmo de eu começar a falar de água,
Eu tenho que falar da nossa origem, né? Nós pertencemos ao povo Juruna, Juruna Iudiá. A tradução da palavra Iudiá para o português é donos do rio. Então, a população Juruna, ela nasce, cresce e morre dentro do rio. Todas suas funções culturais e vivência dentro do rio. Eu estava percebendo na palestra dos colegas que eles sofrem com a falta de água. E, na verdade, é o contrário para a gente. Nós temos água em abundância, tanto nos rios e seus afluentes. Nós temos água da chuva em abundância. Só que, em algum momento, a questão econômica teve que privatizar a água, como com a construção de uma hidrelétrica. Durante muitos anos, eles tentavam construir uma hidrelétrica aqui no rio Xingu. A gente vive na região amazônica, aqui no médio Xingu, e aí eles não conseguiam pela resistência dos povos indígenas, não só Juruna, mas aqui vive 9 povos, hoje são mais de 800 aldeias. Então, eles sempre lutaram contra. Só que, em algum momento da história, quando a luta sempre era ganha pelos movimentos sociais, pelos povos indígenas, a gente teve aquele desastre mundial que foi no Japão, que teve aquela usina que explodiu em Fukushima, e com isso acarretou um apelo internacional muito grande para que um novo tipo de energia renovável fosse criada, que seria essa hídrica, né? Porque tecnicamente é uma energia que para eles é limpa, mas a custo de quê? A custo de qual sacrifício ambiental e populações que dependem. E aí, com o investimento internacional, de vários países da Europa principalmente, eles conseguiram implantar esse mega projeto. Não um simples projeto, simplesmente é o segundo maior do planeta. Entendeu? O segundo maior projeto hidrelétrico do planeta. As estruturas e as máquinas que vieram para trabalhar jamais foram nem vistas pelas pessoas, máquinas gigantescas. E o rio foi privatizado. Aconteceu, infelizmente. E aí os povos indígenas teve que entender como funcionaria após essa privatização. De que forma? Nós saberíamos sempre que o rio sobe em determinada época do mês. Quando o rio está cheio, eu tenho um determinado tipo de animais que servem de alimentação, eu tenho determinado tipo de frutas e plantas que florescem quando o rio sobe. E eu tenho essa mudança quando o rio desce. Porém, isso não acontece mais. Por quê? Porque o rio sobe e desce conforme a necessidade econômica da empresa. Por quê? Se eles precisam gerar mais quilowatts de energia, eles aumentam o lago. Se seca, eles abaixam. Tudo isso é conforme com a demanda fora. Entendeu? E mesmo essa usina hidrelétrica ter sido construída na nossa região, a gente tem a maior tarifa do país. A gente tem um local onde tem menos acessibilidade de energia elétrica. Entendeu? Então, é muito complicado hoje, por exemplo, nós fazemos parte do Slow Food. O Slow Food que veio aí para clarear muitas ideias nossas e a gente, graças a Deus, tem nos ajudado muito. A gente tem a fortaleza da mandioca do povo Juruna e uma participação na Arca do Gosto, que a gente tem uma fruta chamada golosa, que é uma fruta que não existe em nenhuma parte do planeta, só no Médio Xingu. Porém, ela é muito pouca agora, porque essa fruta, para ela se desenvolver e ter, ela necessita do rio. Ela nasce às margens do rio. E a gente não pode ir lá no pé, ela cai na água e a gente pega. Porém, quando foram criar essa usina, o lago ia subir. E todas as plantas ao redor teriam que ser cortadas. E ela foi uma delas. Então, a gente tem, na Volta Grande do Xingu, algumas aldeias que têm ainda esse exemplar dessa fruta. Ela está cadastrada na Arca do Augusto, dentro do Slow Food. Então, isso alterou muito. Uma vez, eu tive a oportunidade de ver um ancião, na Volta Grande, falando que a estracajá, que é um tipo de quelônio, um tipo de tartaruga, que serve como base de alimentação, hoje em dia já não tem nem condições de comer. Porque essas tartarugas entram nos igarapés, que são os pequenos afluentes do rio, para se alimentar de algas e tudo mais, onde elas engordam. Como esses afluentes já não tem mais no rio abaixo, que ele secou, elas não têm mais onde vão procurar os alimentos, e aí alterou todo o fluxo de vida. Entendeu? Então, a gente tem todo esse problema ambiental hoje, a criação dessa usina. Aí os povos indígenas hoje tentam buscar sua compensação. É uma luta diária, não é fácil. Entendeu? E aí agora a gente passa por mais um problema. Bem na foz do rio Xingu vai ser construída a maior mina de ouro a céu aberto do planeta. Uma empresa canadense chamada Belosan. Então eles vão explorar. E a metodologia de exploração de minério, a barragem de rejeito de minério vai ficar bem nas margens do rio Xingu. E a gente tem alguns exemplos com a barragem de Mariana em vários outros lugares do mundo que há catástrofes quando elas não são bem projetadas. E vocês imaginam, por exemplo, quando foi na cidade de Mariana, em Minas Gerais, quando aconteceu aquilo, o mundo soube, o desastre que foi.
Agora, tu imagina isso acontecer nessa região, uma região pobre, uma região distante, uma região que é explorada há séculos, porque aqui na minha região, felizmente, a gente tem todo tipo de abundância de água, abundância de alimentação, abundância de minério, abundância de animais, floresta, todos os elementos que são espalhados no mundo inteiro têm concentrado no seu local. Então, nós somos um local de exploração. As pessoas, os outros países somente exploram e levam as nossas riquezas e tudo mais. Por exemplo, o município que a gente vive hoje, ele recebe royalties de Belo Monte. Dinheiro para ser repassado para povos indígenas e tudo mais que é na geração. A usina hidrelétrica de Belo Monte, ela gera hoje, por dia, 50 milhões de reais por dia. 50 milhões por dia, só de energia elétrica. E esse valor é repassado para os povos indígenas. E aí que, quando chega no governo municipal, esse dinheiro é feito o que eles querem, entendeu? Geralmente fica à mercê de quem está tomando conta do poder, do executivo, os grandes latifundiários que tomam conta. E a gente até tomou a decisão agora de formar um grupo, sim. Então, a gente tem essa preocupação com a água e a gente, nosso, é diferente de vocês, o problema é que vocês são pouca água, a gente é muita, mas, infelizmente, hoje o nosso rio foi privatizado e, na verdade, hoje a gente tem que estar à mercê de uma empresa que vai dizer o nosso dia a dia, como deve ser feito tudo, o que a gente deve ser feito a partir do nosso rio. Hoje, quem manda é uma empresa privada. Obrigado, gente. Muchas gracias, Amaury. Es definitivamente una situación que se viene presentando en muchas regiones del mundo y que nos llama precisamente a tomar acción, a tomar medidas, a alzar nuestra voz frente a estas dinámicas de privatización que ponen por encima los intereses privados sobre estos intereses colectivos y que arrasan con dinámicas culturales que vienen de mucho, mucho tiempo atrás. Es interesante que podamos también revisar cuáles son esas experiencias de resistencia que venimos avanzando para frenar este tipo de dinámicas que obviamente hacia futuro no nos dejan un panorama muy alentador. Continuando con nuestros panelistas, quisiera darle la palabra a Andrea Cisterna para que nos cuente cómo vienen afectando también los megaproyectos, sobre todo de actividades extractivas en ecosistemas claves como los glaciares. Hemos visto todos cómo en el último tiempo estos bancos de agua tan importantes para nuestra vida en este planeta se han venido destruyendo. Por favor, Andrea, tienes la palabra. Cuéntanos cuál es esa acción que ustedes vienen desarrollando allí en Chile para proteger estos ecosistemas y qué acciones específicas en tu comunidad se están realizando para avanzar hacia una mejor proyección en este futuro caótico que nos espera de no frenar este tipo de dinámicas. Adelante, Andrea. Gracias, ¿se escucha bien? Sí, yo soy Andrea, soy del Valle del Huasco. Como bien dijiste, el tema de los glaciares acá en Chile es un tema muy importante. Hay organizaciones como la Coordinación de Territorios y la Defensa de Glaciares que hoy en día están generando leyes para defender estos dichos glaciares que son aguas perpetuas para nosotros. Es más, en Chile tenemos 24.114 glaciares. Eso quiere decir que tenemos el 81% de los glaciares en Sudamérica. Y es tan importante que tenemos que declararlos como un patrimonio humano, porque el agua es un derecho de todas y de todos. Y hoy en día el agua es usurpada, es vendida y permutada, por decirlo de alguna manera, al mejor postor. Acá en Chile el tema de glaciares es un trabajo que se está generando en base a comunidades para poder generar también resguardo
salvaguardar nuestros ecosistemas y sobre todo en las nacientes de nuestras cuencas. Chile es un país muy estrecho, por lo cual su geografía y sus valles transversales son muy estrechos y muy cortitos. Eso tiene, cada valle tiene un clima diferente y eso genera también biodiversidad y diferentes formas de vida en nuestro gran territorio. En el sur, por ejemplo, tenemos el problema de las forestales. Nuestros hermanos mapuche diariamente están peleando y trabajando duramente en sus bases para poder lograr y sacar esta megabosques monocultivo que usurpan el agua y sus territorios. Acá en el centro también tenemos la agroindustria que también usurpa y contamina las aguas. Y en el norte, donde está mi territorio, donde yo me encuentro situada, vivo en el desierto semiárido y donde yo vivo está el último valle fértil y el último río vivo, ya que del norte, desde Arica hacia el Valle del Huasco, están casi todos los ríos secos. Este es el último río del norte de Chile que está vivo y que estamos protegiendo. La forma de proteger y de organizarnos es mantenernos movilizados, mantenernos en las calles, interferir en el tema político, en las reformas, interferir en cualquier espacio en cual nosotros sintamos que tenemos que tener fuerza y sobre todo interferencia para que no nos sigan pisoteando y poder también trabajar mancomunadamente con todas las organizaciones de Chile. Hoy en día nuestro país está bajo un código de agua, que es un código nefasto, que solamente permite la mercantilización y la sobreexplotación de nuestro recurso, que acá en Chile ya escasea bastante. Tenemos a Petorca, que está seco, una comunidad que ya lleva muchos años sin agua. Y también en el contexto actual, que ya llevamos un año de movilizaciones por un cambio de constitución y por una vida digna. Y ojalá que en este cambio de constitución tenemos que cambiar el código de agua y la ley minera, porque la ley minera en Chile está por sobre casi la vida de nosotros. Y es algo nefasto que eso permite que las transnacionales vengan y nos invadan y se lleven nuestros recursos. Nos dejan en miseria, nos dejan la sequía y nos dejan todo su basural aquí en nuestros pequeños territorios. Asimismo, la agroindustria con sus monocultivos, grandes extensiones de animales y también los transgénicos. Por lo que es una batalla gigante, pero que sí sabemos estar organizados. Eso es súper importante, la organización de base, la información y también la unidad para poder lograr un fin en común. Porque si bien nosotros sabemos que Chile hoy en día llevamos un año, vamos a cumplir el 18 de octubre, un año de movilización por una vida digna, por cambiar esta constitución hecha en dictadura y poder cambiar por fin las leyes para que sean para el pueblo. Una constitución por el pueblo, para el pueblo, hecha por el pueblo y para la gente. Porque hoy en día nos gobierna el poder económico y están mercantilizando nuestras propias vidas. Así de macabro este sistema, un sistema neoliberal que nos tiene el agua vendida a perpetuidad, pero bien las organizaciones que se mantienen unidas, se hacen las denuncias, trabajamos mancomunadamente. También como la organización Modatima, que es muy conocida en la lucha del agua acá en Chile y que nos mantiene informados en temas más técnicos y con más organizaciones para poder trabajar este tema que es súper importante no solo en Chile, sino que también a nivel mundial. También nosotros tenemos un problema acá en nuestro territorio por contaminación de agua salada, con relaves y basuras también. Como gente también que recibe aguas en camiones aljibe, que no sabemos la calidad de agua que estamos bebiendo hoy en día, porque las aguas que poco nos quedan, las pocas que nos quedan, o están contaminadas, o están vendidas a otro postor, y nosotros como pequeños campesinos, campesinas y gente de campo, tenemos que estar diariamente batallando por el tema de agua, y no solo en el campo, sino también en las ciudades. Y es un proceso que tenemos que seguir trabajando y hacer enlazos
campo-ciudad y que este tema agua sea un tema a nivel mundial y trabajar todas las organizaciones juntas para que el agua sea realmente un derecho de bien común. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Muy importante reflexión. Esto no es una lucha solamente de las comunidades ribereñas, de quienes su vida y su cultura ha dependido del agua, sino es una lucha de todos. Y es fundamental que podamos unirnos tanto aquellos habitantes que estamos en las ciudades como quienes están en el campo para la defensa de este recurso vital para nuestra vida. Porque aquí, obviamente, con lo que nos has contado, con lo que nos han contado también nuestros otros panelistas, nos enfrentamos es a un modelo de desarrollo que pone por encima el interés económico sobre la vida. Y es supremamente importante que empecemos a movilizarnos, a gestionar también en ámbitos de participación política cuál es ese modelo de desarrollo y qué tan importante es que luchemos por la defensa de nuestros bienes comunes y específicamente el agua. Ahora, continuando, quisiera dar a propósito de lo que estamos comentando la palabra a Gonzalo Meredy, quien nos va a contar una experiencia particular de gestión pública del agua a través de la organización y la intervención en políticas públicas en la provincia de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, en México. Gonzalo, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia y cuáles son los conflictos que se viven allí por este manejo del agua, pero también cómo se ha enfrentado a través de esa acción de participación en escenarios de construcción de política pública. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente estamos en el estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano. Aquí tenemos varias particularidades. Por un lado, tenemos el principal destino turístico de América Latina. Cancún, Riviera Maya están en esta zona. El año pasado recibieron, por ejemplo, 20 millones de turistas. Estamos recibiendo una gran cantidad de turistas que se hospedan en más de 110 mil cuartos de hotel. Es un desarrollo turístico muy grande, muy intenso en muchos sentidos. Por otro lado, tenemos una gran riqueza natural. Tenemos las selvas más grandes después del Amazonas en este continente, el segundo arrecife más grande del mundo, los ríos subterráneos más grandes del mundo. Aquí el agua es sobre todo subterránea, casi no tenemos ríos, muy pocos lagos. Y tenemos una gran reserva de agua dulce, eso hay que reconocerlo, la falta de agua no es un problema. Sin embargo, los 2 millones de personas que vivimos aquí, todos estos turistas que llegan cada año, estamos contaminando esos recursos y está afectando la calidad del agua que llega tanto a las comunidades como a los ecosistemas. Para abordar este problema, en Amigos de Siancán estamos trabajando a varios niveles. Coincidimos un poco con el trabajo que se hace en Argentina, que nos comentaba Horacio, en el que estamos trabajando con las comunidades mayas que están en centro de Quintana Roo, que además es un destino ecoturístico que se llama Mayacán. Estamos trabajando con ellas en la construcción de ecotecnias para un mejor manejo del agua, rescatar las prácticas tradicionales de captación de agua de lluvia que había aquí en la península de Yucatán, implementar baños ecológicos para reducir la contaminación del agua, humedales artificiales para las aguas grises, etc. Esta construcción de ecotecnias junto con las comunidades va ligado también al desarrollo y fortalecimiento de estructuras de gobernanza hídrica en cada uno de estos poblados, para que no sea nada más construcción de infraestructura y más bases, sino que haya un fundamento social que le dé certidumbre y sustentabilidad a este nuevo sistema de acceso de agua que pues reemplaza de alguna manera a esta gran infraestructura de tuberías, acueductos, tanques, etcétera, que normalmente se construye. Por otro lado, estamos trabajando también con las empresas privadas y públicas de abastecimiento de agua que hay aquí en la región,
así como con la industria hotelera y con las grandes ciudades, para crear un mecanismo financiero de pago por servicios ambientales, para que los posesionarios y dueños de las selvas, que son las que captan el agua en el interior de la península de Yucatán, pues reciban también una compensación justa por darle ese servicio que está permitiendo que los grandes desarrollos turísticos, quienes vivimos en las ciudades, tengamos agua de calidad para nuestra vida diaria y para el desarrollo económico de esta región, que además genera la mitad de las divisas por turismo de todo México. Y bueno, es agua también que fluye hacia el arrecife de coral, que está siendo cada vez más dañado. Hay una muerte cada vez más grande de coral en este gran arrecife que tenemos en la zona. Y además es hogar de uno de los baluartes de Slow Food, de la langosta del Caribe. Estamos trabajando con los pescadores en la reserva de Siancansi, que es Patrimonio de la Humanidad, para un buen aprovechamiento de la langosta. Sin embargo, este trabajo con la langosta perdería su vigencia si no trabajamos en evitar la contaminación. Y por último, estamos trabajando a nivel de políticas públicas, de instrumentos de participación social en el manejo del agua. Tenemos aquí en México una figura que se llama Consejos de Cuenca. Tenemos en la península de Yucatán el Consejo de Cuenca de esta región, que es un órgano de participación en el que las instituciones de gobierno y los representantes de distintos sectores de la sociedad, llámese productores forestales, agrícolas, la industria, el sector de servicios turísticos, las ONGs, la academia, podemos deliberar y apoyar a la Comisión Nacional del Agua en el buen manejo y la gestión de las políticas públicas en esta región. Es una plataforma envidiable que tenemos para impulsar a que la sociedad se involucre cada vez más en el tema del agua. Entre las políticas públicas que se están implementando a través de este Consejo de Cuenca, que actualmente me honro en presidir, está, por ejemplo, la actualización de la norma oficial mexicana que regula las descargas de aguas residuales a partir de plantas de tratamiento. Estamos buscando que los parámetros de esta norma sean un poco más altos, más estrictos, para reducir los problemas de contaminación. Estamos incidiendo en una nueva ley general de aguas que va a regir para todo México, donde se está, entre otras cosas, luchando también en contra de la privatización del agua, buscando que esta ley no promueva la privatización del agua, como está haciendo actualmente por lo que veo en todo el mundo. Y también que se privilegie el uso de estas alternativas para el suministro de agua, alternativas más basadas en la comunidad, no necesariamente en grandes servicios públicos que a veces a las regiones más apartadas es muy difícil de alcanzar. Y pues estas políticas públicas buscan que el actuar en las comunidades que hablaba al principio, a la vinculación de mecanismos financieros entre la industria turística, los productores de agua, por decirlo así, pues tenga también ese soporte legal, ese soporte que le dé mayor trascendencia a las acciones que se hacen en el campo. Finalmente, pues siendo esta zona tan importante turísticamente, con tanta riqueza natural, pues confiamos en que estas estructuras a nivel comunitario, como los comités de gobernanza hídrica, o a nivel regional, como el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, pues nos ayuden a frenar el deterioro ambiental que tenemos cada vez más intenso en esta región. Entonces, pues con eso termino ahorita mi participación y les agradezco nuevamente la oportunidad y el espacio. Y los invitamos a venir a visitarnos en el Caribe Mexicano. Claro que sí, Gonzalo, muchísimas gracias por tu intervención, por contarnos esta experiencia tan importante de gestión y participación para la gobernanza del agua allí en la provincia, en el estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán.
Nos quedan 10 minutos antes de cerrar esta importante conversación que hemos tenido en la tarde de hoy. Tengo en este momento una pregunta para Tumal. Tumal, nos preguntan si existen iniciativas transfronterizas para la gestión del agua. Esto a propósito de lo que nos comentaban de estos ríos que comparten territorio y que cruzan fronteras. Y la pregunta específica es esta, si existen estas iniciativas, si hay un diálogo entre las comunidades en los países que comparten la ribera de estos ríos. Tumal, ¿nos estás oyendo? Tienes que abrir tu micrófono, Tumal. Sigue cerrado tu micrófono, Tumal. No te oímos. We can listen to you. Can you hear me? Yes. Can you hear me now? Yes, yes, yes. Thank you. Okay. Okay, so I can continue, eh? Okay, that's a very good question. We are bordering with Kenya and Ethiopia. Then we have the community structures. That is community declarations. The community of Kenya and the community of Ethiopia, they share some cultural identity. So by doing so, they have a way of solving their own problems through the elders or what we call local peace committee, because they share the sometimes the water is in Ethiopia, and then the pastures are on the Kenyan side. Then they share. So there's a rules. There's a community social contract governing that through peace building. So that is the community initiatives using community structures through peace process. Hello? Muy interesante, Tumal. Ahora quisiera conocer si hay más preguntas de nuestra audiencia en esta tarde. No nos queda mucho tiempo para despejarlas. Sin embargo, en el chat hay un comentario acerca que el actual manifiesto de Slow Food no menciona el agua, y nos llama la atención a considerar que el manifiesto incluya el agua como bien común y que se pronuncie al respecto. Hay una pregunta en este momento para Gonzalo, si nos puedes dar por favor unos ejemplos específicos sobre este manejo que se está dando desde la comunidad y los proyectos que vienen realizando para la gestión del agua. Sí, cómo no. Esta región tiene mucha agua, sin embargo es agua con mucho calcio, es agua difícil de tomar, genera también problemas de salud y hay problemas de contaminación. Entonces, en comunidades, sobre todo comunidades aisladas, que no tienen acceso a los servicios de tratamiento de manejo de abasto de agua, trabajamos para crear estos esquemas locales de gobernanza del agua, de manejo del agua, que incluyen además de estructuras sociales que den fortaleza al cuidado del agua, que generen el mecanismo de educación ambiental sobre el agua, en la construcción de techos para captar el agua de lluvia, que se almacenan en tanques resistentes para que duren mucho tiempo, donde se lava la ropa, los lavaderos de ropa conectados a humedales artificiales para que las aguas jabonosas sean limpiadas, filtradas por las plantas y se puedan tirar con seguridad en el
ecosistema, y baños ecológicos de distintos tipos, baños secos, biodigestores, en fin, distintos tipos de baños de acuerdo con cada comunidad, para también reducir la defecación al aire libre, la contaminación del acuífero por esta práctica. Entonces, así a grandes rasgos, así es como estamos abordando las comunidades, y eso, pues, creo que es una alternativa mucho más amigable y fuerte a largo plazo que las grandes infraestructuras hídricas que a veces se impulsan desde los gobiernos. Allí, Gonzalo, también preguntarte acerca de cuáles son esas alternativas que se han venido recuperando del uso tradicional del agua y cómo se han involucrado, pequeños ejemplos que puedas darnos de ese uso tradicional y de acceso al agua que se vienen rescatando en los proyectos que están adelantando. Un ejemplo es la captación de agua de lluvia. Antes, aquí en la península de Yucatán, usaban los techos para captar agua de lluvia, almacenarlos en unos tanques, se llamaban cubatos, tanques de madera. Conforme fue llegando el progreso, esta práctica antigua era muy buena porque el agua de lluvia tiene mucha mejor calidad que el agua calcárea que tenemos en el subsuelo. Fue siendo sustituida por tuberías, bombas, cloro, agua clorada, en fin, una serie de elementos que tampoco son malos necesariamente, pero que sí perdieron esta posibilidad de tener un agua de mayor calidad. Entonces, aprovechando esta costumbre antigua, no tan antigua, hasta hace 40 años todavía se practicaba, aprovechando esa antigua práctica, se ha ido trabajando en seguirla impulsando en las comunidades y aprovechando eso, pues ir adoptando otras técnicas como los humedales artificiales, que no son tan tradicionales, pero que ligados van a ayudar a manejar mejor el agua. Muchísimas gracias, Gonzalo. En este momento no tengo más preguntas y de hecho hemos llegado al tiempo límite que teníamos para desarrollar esta discusión. Sin lugar a dudas, ojalá tuviéramos mucho más tiempo para seguir conociendo de estas importantes experiencias. Tumal está pidiendo la palabra. Adelante, Tumal. Yes, a quick one, because in first place I thought that it was only 7 minutes. Then I just wanted to highlight in very few minutes, that is what my friends are talking, I mean my colleagues, panelists, is an issue of rainwater harvesting. When we talk of water, a common good, there are only two things in mind. We use the water the time of plenty. When we have a lot of water, like the rainwater harvesting, through from the roof, in my case, I'm a pastoralist where I live 50 kilometers, 100 kilometers without water, but we have what we call underground rainwater harvesting. That is, you dig the wells, then you try to channel the rainwater coming down into a well. That is a well dug by, you dug one. So what I'm trying to say is rainwater harvesting during the time of plenty, so that we use during the time of scarcity. That's one thing. So in my area, I come from Northern Kenya. If you check the map, the rain, plenty of rain, rainwater is being wasted into Chalpi Desert and make that road impassable for 6 months. That water will have sustained the pastoral communities for 1 year, but it rains today, after a week, people start carrying their 20 liter jerrycan looking for water. So what I'm saying is that the slow food can also support the communities in such remote areas as a pilot project sometimes. Because sometimes when I go to my livestock camp, I will only take 1 liter of water to bath. You see,
just to pass, just 1 liter, 1 liter, using 1 liter of water, so that water is a common good, but plenty of rain is not utilized because of the resources. Thank you. Muchísimas gracias, Tumal, por tu intervención. Importante también estas otras opciones que hay para acceder al agua, que son estas fuentes subterráneas, pero allí también tener en cuenta cómo estamos cuidando nuestros ecosistemas para que esta agua subterránea no sea contaminada y que realmente las comunidades también puedan tener acceso a ellas. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, a nuestra audiencia por haberse mantenido conectada en esta tarde. Creo que hemos llegado a importantes reflexiones sobre la necesidad de organizarnos, de poder intervenir en la gobernanza del agua a través de la participación en la construcción de políticas públicas y obviamente alertarnos sobre la necesidad de transformar nuestros modelos de desarrollo, de transformar inclusive desde nuestras prácticas cotidianas ese uso del agua y demandar de nuestros políticos y dirigentes el que el agua sea considerado como un bien común. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Terra Madre por darnos este espacio para poder compartir, pese a las distancias, nos seguimos encontrando y ojalá que el Terra Madre nos siga permitiendo la oportunidad de conocer más experiencias y de fortalecer las propias para tener un mejor vivir hacia adelante, para que nuestras generaciones futuras también puedan disfrutar de toda la diversidad que tenemos y que Slow Food se ha interesado por proteger. Muchas gracias a todos y a todas. Buena tarde. The future of our planet is decided at the table, in our daily food choices. What do we know about what we eat? How do we choose? Where do we buy it? You can make a difference and contribute to a future where everyone has access to food that is good. Eating must be a pleasure for everyone. We all have a right to food that is healthy, natural, fresh, and seasonal. Clean. Being aware helps us to choose food that is good for our health and the health of our planet. Fair. Knowing our food means making choices that are fair to us, to the producers, and to future generations. Slow Food has been working for over 30 years to defend biodiversity and fight the climate crisis by promoting good, clean, and fair food for all. Support Slow Food. Let's act together for the common good. Go to donate.slowfood.com/en and follow us at terramadreselunadelgusta.com.